Buenas tardes, genio, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos a un repaso de auténtica magia. Como cada dos semanas hacemos aquí Noticias por el canal, ¿qué tal estáis? Un saludo para todos, un saludo para todo el chat. Un saludo por aquí para Alfon, el último mono, Tachucharafe, Cardenal, Pluxer, San Vicentino, Isaac, Chavisoy, Chancleta Rabiosa, buen nombre, genio. Pasión Jugona, Periastor, Big Escape, CDML, un ardo por ahí para Alonso Q98, Rubén Sego, Ardo también por aquí para David, Víctor Skywalker, King Soul, La Paisarena, Rayon Star. Sí, ya veo por ahí comentarios en el chat mencionando a la verga, ¿no? Por supuesto. Por supuesto siempre nos, nos suministran con muchísimo material para estos directos. Saludo también por ahí para Jorge FP, F. Adrián, Itachu, viejo cazador, Tainch, tu vieja pelleja, buen nombre también. David Sampret, Exceltor, Emil, un arzo para Pixolo, Selagon, Zubasi, Mr. Brown, Jules Space, Capitán Quark. Bueno, genios, pues ya sabéis cómo funciona esto. Le mandamos un abrazo por aquí rápidamente a, a Jorge, a Alonso Q98 y otro también para Rob Caniel, que cumple cuatro años por aquí, eh. 48 meses por el canal. Increíble, eh. Cuatro años completos por aquí, el tío. Apoyando como un jefe. Como un jefe, porque es que es así, eso es de ser jefe ya, eh. Así que muchas gracias a los cuatro. Bueno, genios. Estamos preparados, ¿no? Yo como siempre sabéis que empiezo aquí empiezo aquí con alguna noticia de máxima trilería, ¿no? Me gusta empezar siempre bien. Así que vamos a hacer lo mismo esta vez. Mirad esto. Bueno, lo primero cambio la música si no os importa. Si no os importa voy a cambiar por aquí la musiquita lo primero de todo. Ponemos algo así un poquito más un poquito más relax, ¿no? Sí. Poneros algo más tranquilito así mientras va entrando la gente. Aprovecho para hacerlo ahora. Ahí estamos. Bien, bueno. Entonces os decía esto: que siempre Me gusta empezar un poco con alguna noticia. Para, para, para sentar bien las bases, ¿no? Del directo. Así que esta semana, la noticia que he elegido. Bueno, sabéis que ha salido hace poquitos días Switch Sports. Y sabéis que Nintendo tiene un sistema. Un sistema para eh, de alguna forma evitar que en sus juegos se puedan colocar nicks, se puedan colocar nombres online eh, pues con contenido ofensivo. Sabéis que en esto Nintendo es una compañía muy estricta. ¿no? Bueno, pues tenemos por aquí una noticia espectacular, sacada de Kotaku, ¿eh? que dice que los jugadores de Nintendo Switch Sports ya están reventando completamente el filtro que estábamos comentando, ¿no? Entonces tengo aquí ahora unas capturas espectaculares de algunos nombres que han puesto ya los usuarios, ¿eh? porque realmente realmente está muy bien. Y nada, nos comentan esto en la noticia un poco, ¿no? Eh, pues eso, que pues hay un filtro que, con el cual no puedes colocar ciertas palabras, pero claro, ya la gente se está inventando triquiñuelas. ¿eh? Además parece ser, esto lo quería preguntar los que lo habéis jugado, que yo de momento sabéis que no lo he pillado. Hay como un te puedes poner como un título, ¿no? Es decir, te puedes colocar como un título. Aparte de lo que es tu nickname, tienes como un título, ¿no? Un título de jugador, ¿no? Como como un, un titular. Entonces aquí, fijaos, por ejemplo, fijaos en este nombre increíble completamente. A ver si lo podemos poner por aquí para que nos delitemos con la magia. Sí, esto lo tengo que meter yo aquí. Sí, eso es correcto. Fijaos en esto. Entonces, el título de este juego sería Intense Stamina, ¿no? <laughs> es mucha resistencia, ¿no? Entonces, Intense Stamina y luego el nombre de usuario es On milps". Esto es increíble completamente, ¿eh? Es que, claro, hay muchas posibilidades. Entonces, claro, Intense Stamina On milps". Increíble, ¿eh? Está bien esto, ¿eh? Claro, rompi, rompiendo completamente lo que decíamos, ¿no? El filtro de... El filtro de adultos que tiene Nintendo, ¿no? Claro. Me imagino que MILFs le habrán añadido la Z porque si no, no, a lo mejor no te lo toma como bueno, ¿no? Dice por ahí Capitán Quark que ese será Martín. Cuidado, ¿eh? Martín el de los países, ¿no? El de los tier list. Ojo, ¿eh? Claro. Esto que aquí la gente se inventa... <laughs> se inventa el tema, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos otra. Fan of Mom Milkers. Cuidado, ¿eh? Esto es de los mommy milkers. Ojo con esto, ¿eh? En fin. Claro, es que, es que esto tiene que... ¿Veis? Pero lo que es la, la frase de arriba, eso es como un título, ¿no? Como un título que tú te puedes colocar, ¿eh? En fin. Un ardo por ahí para Razzer, otro para Estopero, salvo para Tusa también. Claro, entonces, por ejemplo, palabras así que son un poquito más... Un poquito más explícitas ya, porque esto, bueno, de momento esto tampoco... Lo de MILF, bueno, tampoco es una palabra... No sé, imagino que a lo mejor está baneado de... Pero tampoco es una palabra como muy explícita, ¿no? Esto, sin embargo, sí que sí que ya más explícito. Entonces, fijaos la gente cómo coloca las palabras para poder pasar el filtro, ¿vale? Y parece que en esto el juego de momento no detecta muy bien. Ahí han puesto porn, pero lo han puesto como. Encerrado entre otras dos letras. Y parece que eso, entre otros dos caracteres, parece que no lo detecta el juego, ¿no? Así que en fin. Nintendo Switch Sports. Que algunos lo estáis jugando y decíais que no sabía... Claro, claro. Dice Nintendo, dice Plux, Nintendo no tiene muy por la mano la psicología inversa. Bueno, no lo sé, pero... En fin, la gente aquí... En cuanto hayan visto el grifo abierto, han dicho, allá, allá que vamos, ¿no? Hombre, el mejor yo creo que es... Yo de los que he visto, este es el mejor, ¿no? Intense Stamina o MILF. Esto a mí me parece un nombre espectacular. Bueno, un abrazo por ahí, por cierto, para bf Bioshodan, que también cumple cuatro años. 48 meses también, cuidado. Ardo para Mr. Brown y para Air Janas. Muchas gracias a los cuatro, genios. Dice por ahí Víctor Naut, que es hasta simpático esto de Intense Stamina o milfs. No, me parece increíble. Me parece muy bueno este nombre, eh. Me parece muy ingenioso. Así que nada, esto por empezar con un, con un toquecito aquí de humor, como sabéis siempre que nos gusta. Bueno, tengo también otra noticia que yo creo que es para echar unas risas. Yo creo que esta noticia también, vamos, vamos a poner otra que también yo creo que es curiosa y, y graciosa, podríamos decir, ¿no? Aquí hace unas semanas estuvimos hablando... Del fiasco absoluto que ha sido Babylon's Fall. Eh, desde su lanzamiento. Es un juego que tiene un par de meses ahora mismo. O sea, es, es poquito tiempo en realidad. Y comentábamos aquí, me acuerdo, hace un mes o algo así aproximadamente. Eh, la poca cantidad de usuarios online que hay en Babylon's Fall, ¿no? Incluso yo recuerdo que comenté de coña que a lo mejor me lo pillaba por meterme ahí a ver lo que había, ¿no? Bueno, genios. Aquí tenemos una noticia. Una noticia. De hace unos días, en la cual nos ponen una gráfica. No sé si la veis muy bien la gráfica. Ahora tengo una foto más, más grande de la gráfica eh, que me he tomado la molestia esta tarde, esta misma tarde, de hacer una captura. Pero bueno, aquí nos hablan de que hace unos cuantos días se había alcanzado el mínimo histórico de jugadores online en Babylon's Fall, que está marcado ahí con un puntito. Si os fijáis, que es una persona. Y aquí nos dice, aquí nos dice en el titular de Kotaku, dice... Dice, buscando a la única persona que mantiene vivo Babylon's Fall, ¿no? O sea, una persona online solamente en Babylon's Fall. Bueno, cuidado con esto porque yo he tomado una captura... Esta es la noticia que digo que es de la semana pasada, pero yo he tomado una captura de hoy mismo... Y he descubierto que hubo un pico... Si os fijáis ahí, hubo un pico... El día... O sea, ayer 9 de mayo de madrugada... Hubo un pico que aquí no lo podemos poner porque es una captura, pero con cero jugadores. Es decir, ayer en un punto del día, ayer día 9, en un momento del día, no había ninguna persona en Babylon's Fall. Esto es increíble, ¿eh? Hombre, porque es un estudio Platinum Games que tiene, bueno, aparte aquí debajo veis los datos, estos están tomados de hoy, ¿eh? De hoy mismo. Eh, últimos 30 días, una media de 57 jugadores en Babylon's Fall. Un juego que está planteado además como servicios es decir, es un juego que depende del online, no es un single player que puedes estar tú ahí a tu rollo y tal, no, no, es un juego que está planteado para jugarlo online cooperativo, ¿vale? 57 jugadores de media, imagino que la gente se conocerán ya unos a otros, ¿no? La, en la columna derecha nos pone los jugadores de pico en el día, ¿bien?, entonces, en los últimos 30 días, 198, que es un pico muy bajito. En abril, 307. Y en marzo, que es cuando salió, tampoco el pico fue muy alto, ¿eh? 1100 tampoco es un pico excesivamente alto, pero. Fin, es increíble realmente. Es, es increíble el batacazo que ha tenido este juego. Es realmente tremendo. Debe ser ultra divertido. Lo que yo no sé. Lo que yo no sé es qué tal será. Digo, la comunidad en, en consola. O sea, no, no sé si en consola. Yo creo que este juego tiene más comunidad en PC que en consola. Creo, ¿eh? Creo, creo. Creo que en consola debe tener a lo mejor todavía menos comunidad. Ni para ese dicen por ahí, ¿no? Es que claro. Abrazo por ahí para Capitán Quark, ¿eh? Un no, abrazo genio. Dice por ahí Pasión Juana, me da pena, pero no me sorprende. Sí, a mí también me da pena, claro. Salgo por ahí para Sneaky Pepe, Fran Chifra. Saludo por ahí para Bass Drum. ¿Qué me da ahora Bayoneta? Bueno a ver qué ocurre, hombre. Yo quiero pensar también que Bayoneta 3 es un desarrollo de unas características muy diferentes, ¿no? O sea, al final eh, Platinum casi todos los juegos que han hecho que han tenido éxito han sido juegos single player con una campaña no muy larga y enfocados 100% a la acción. No, esto lo que pasa y es que les ha ocurrido yo creo que al buscar un poco el multi quizá quiero pensar que a lo mejor ahí es donde se les ha ido un poco la mano. Es decir, en otras palabras, si Babylon's Fall con, un poco con el mismo trabajo artístico y todo lo que tú quieras. Si hubiese un juego con una campaña guapa, single player y nada de multi, por, probablemente al final terminaré vendiendo un poquito más. O eso quiero pensar yo, ¿eh? Espero que, espero que Bayonetta salga mejor, hombre. Además, Bay Bayonetta lleva también en desarrollo ya mucho tiempo. O sea, esp espero que, que no influya. Una cosa en la otra, ¿no? Bueno, un abrazo por ahí para Piedra, un abrazo genio, 49 meses, cuidado con esto también, cuidado que he estado viendo ahí muchos de los clásicos del canal, ¿eh? Ojo. Así que un abrazo grande. Bueno, aquí no hay nadie que juegue Babylon's Fall, ¿no? Ahora mismo en el chat no hay absolutamente nadie, ¿no? Que juegue a Babylon's o, o hay algún héroe. Recuerdo que cuando lo pregunté hace varias semanas, había alguien que lo jugaba. Pero no sé si estará todavía aquí. Cancio. Cancio dice que lo juega. Pero en versión de PC, ¿tú eres uno de esos cuarenta y pico héroes que lo juegan día a día? ¿Eh, genios? Cancio dice que lo juega. Cuidado, eh. Bueno, en fin, pues ya está. Empezamos con estas dos noticias que son curiosas como mínimo. Eh... Bueno, por cierto, siempre hay mucha coña con lo de la verga, con lo de las noticias de la verga. Me he tomado la molestia también en buscar la foto de uno de los redactores de la verga. Este sería el estudio de trabajo, ¿vale? Que siempre hay mucho cachondeo con la verga. Pues ahí tenéis un setup de un redactor de la verga. No, la, la verdad es que está todo bien comprimido, ¿no? Lo tiene, es, un, es un escritorio pequeñito, pero, pero no está mal, ¿no? Tiene dos pantallas en vertical, ¿eh? Tiene dos pantallitas en vertical y lo, lo tiene todo ahí muy concentrado, pero no está mal, ¿no? Lo que pasa es que veo poco espacio, ¿no? Dice por ahí, tú usas escritorio del hobbit. Setup humilde. No, no, claro, claro. No, pero me refiero, dentro del poco presupuesto, yo creo que, que lo, lo, tiene, lo tiene todo ahí bien montado, ¿no? No está mal, hombre, no está mal. Es que como siempre hay mucho cachondeo, pues... Digo, voy a buscar un setup hoy de la verga. A ver qué tal trabaja esta gente. Falta que se siente en un tronco, dicen por ahí, ¿no? Las sillas de estas buenas, ¿no? La silla sí es buena, ¿no? Dice por ahí Galfi que él lo tiene parecido para trabajar. Ya. Yeah. No, la verdad que las pantallas en vertical le quedan bien ahí. Le encajan bien, hay que decir. Ahí hay billetes, dicen. El escritorio lo ha robado de la consulta de un médico de los 80. La verdad es que el escritorio, que además este cajón es muy pequeño, ¿no? <laughs> Increíble cómo se manejan en la verga, ¿eh? Saludo por ahí para Josan, 1292. Bienvenido, tío. Bienvenido, Josan. Bueno, muy bien. Esto también como curiosidad. Bueno, familia, pues... Bueno, yo, vamos a empezar si queréis con una de las noticias más. Bueno, más comentadas, ¿no? De los últimos días. Por lo menos desde que hicimos el, el. último repaso. Sabéis que ha habido un grupo. Un grupo sueco, Embracer, ¿no? Que han comprado... Varios estudios que pertenecían a Square Enix, estudios de corte occidental, en este caso, ¿vale? Que estaban integrados dentro de Square Enix. En este caso, Crystal Dynamics, Eidos Monreal y Square Enix Monreal. ¿Vale? Esto incluye algunas licencias importantes, como bien nos apuntan ahí. Esto está sacado de 3D juegos, aunque se han hecho eco todos los portales, lógicamente. Sagas como Tomb Raider o Deus Ex. A mí lo que me sorprende de esta noticia, obviamente, es el precio. 300 millones de dólares, que es una cifra infinitamente inferior a las cantidades que se han manejado con otras grandes compras de los últimos tiempos. Parece ser que la razón de esto, la razón por la cual el precio de venta ha sido tan bajo, teniendo en cuenta que estamos hablando de más de mil trabajadores en total, el precio tan bajo de venta parece que ha sido principalmente porque eran estudios que no estaban sacando un gran rendimiento, es decir... Mmm, no están siendo última, últimamente estudios con un gran porcentaje de beneficios son estudios que generan ingresos pero también generan muchos gastos entonces un poco como que parece que square la idea es que se la ha podido quitar de encima para no complicársela mucho es decir se han quitado de encima estos estudios para quitarse un poco el pastel de encima vale Igualmente aún así la cantidad me sorprende a mí la cantidad me sorprende porque es muy muy baja. Eh, teniendo en cuenta pues, algunas de las licencias que estamos comentando. ¿no? Esto además. Eh, bueno, también la saga Cif, cierto. También pertenece a la, a la infraestructura de estos tres estudios eh, Legacy of Kane. No sé si habrá planes en un futuro de poder retomar esto. Y cuidado, porque dicen por ahí Capitán Quark que es una cagada por parte de Square. Claro, pero no sabemos qué beneficios sacaban. Es que a lo mejor los beneficios eran bajos. Son desarrollos de un presupuesto alto y a lo mejor lo que obtenían en retorno tampoco. tampoco era tanto, ¿no? Dice por ahí eh, Capitán Quark ha vendido sagas demasiado guapas, pero que no van con la filosofía de Square. Recordemos esto también, ¿eh? O sea, est estos estudios eh, eran importantes, pero no encajan especialmente con la filosofía de Square. Aparte, Square está en otra película, y quería poner también esto por aquí. Square está en otra película. Tenía por aquí la noticia, genios. Ojo con esto. Porque parece que el dinerito. El dinerito fresco. Esos 300 millones. ¿eh? 300 millones dólares que ha sacado Square. Los quieren reinvertir, ojo, en tecnología NFT. Bueno, en NFT, blockchain, etc. O sea, parece ser que quieren meter la pasta. Que quieren meter la pasta aquí. ¿Qué os parece esto? Son 300 millones, es mucho dinero, obviamente. Y parece que lo quieren meter por aquí. Lo quieren meter por aquí. Ya sabemos que llevaban un tiempo trabajando también en este tema, ¿no? O Se ha habido varios estudios que últimamente han estado. Han estado experimentando un poco con esas inversiones, ¿no? Que por cierto, el tema de los NFT, ahora también tenemos por ahí una, una noticia. Que yo creo que, que podemos comentar también. Porque últimamente no está funcionando tan bien el tema de las ventas en FT. O sea que cuidado con eso. Eh, ¿Se ven en juegos en FT? Sí, bueno, ha habido varias compañías, ha habido varios estudios. Square, Konami, ha habido, ha habido varios... No os preocupéis con la noticia del FIFA. Ahora comentaremos, gen, no si Tenemos aquí una hora y media. Vamos a centrarnos en lo que tenemos, ¿vale? Vamos a centrarnos que si no es un caos. Veis aquí, bueno, esto además es que no, no es rumor ni nada por el estilo, estos son declaraciones de la propia Square eh, a inversores, o sea, a inversores suyos, accionistas, comentando que con esta operación, lo pone en la parte de la derecha si lo leéis, dice la operación ayudará a que la empresa se adapte a los cambios en el entorno de negocio global, estableciendo una mejor distribución de los recursos, lo cual ayudará a aumentar el valor de la compañía y acelerará el crecimiento de los negocios clave en el entretenimiento digital. NFT como una casa de gordo, ¿eh? Llevamos poquito, llevamos 20 minutos, montad. Aparte, lo de FIFA no es noticia, lo de FIFA ya se sabía, ¿eh? Perdonad, genios, pero... Es que veo que estáis comentando varios lo de FIFA, lo de FIFA no es noticia, ¿eh? Lo de FIFA lo hemos comentado varias veces a lo largo del año. No, ¿Noticia FIFA que os referéis? Que el año que viene se cambia el nombre, esto ya se sabía, ¿eh? Esto se sabía, esto lo hemos comentado varias veces, además, en Abuelonchos este año, eh La noticia es que han dicho el nombre nuevo Bueno, pero el, no, pero el nombre nuevo, el nombre lo deía Sports, es que ¿Qué nombre le iban a poner si no? Ya es oficial, bueno, pero que me refiero que ya se sabía, o sea, esto no. Esto no es noticia, genios Va a ser igual aparte, o sea, el juego va a seguir siendo exactamente igual <laughs> Imagínate que lo, que lo hubieran llamado Fafi, eh En vez de FIFA Fafi Aparte ni siquiera es para este año, o sea, es para el siguiente, no es para el otro, ¿no? FIFA se va a llamar FIFA 23, es FIFA 23, claro, claro Me gustaba mucho cuando subías vídeos de Fórmula 1 Serra, aquí hacemos Fórmula 1 en directo, eh Podrían haberlo llamado Fafi Aquí hacemos los grandes premios en directo, Serra y los vídeos no los hago de momento porque no está el juego nuevo. Que se espabilen y saquen el juego cuando empieza la temporada. No en el mes de julio. Lo de que va a ser exactamente igual no se sabe tema, licencias con Ultimate Team va a seguir igual. Es que FIFA es Ultimate Team. No sabemos si luego lo que son amistosos online van a cambiar el tema y tal, pero desde luego. En lo que es Ultimate Team, que es lo que mueve FIFA, eso va a seguir siendo igual. Que te puedan meter un cambio en un modo de juego, o sea, en un... Que te modifiquen el draft o que te metan iconos nuevos o tal. Además, las licencias, las licencias se mantienen, con lo, con, lo con lo cual no... Bueno, a nosotros tampoco nos interesa mucho el... O sea, el sentido... Cuando llegue FIFA 23, pues ya, ya comentaremos, ¿no? El fútbol está cogiendo mucha fuerza, pero tienen que espabilar, ¿eh? A nivel gameplay les falta mucho por trabajar. Tienen que trabajar. Muchísimo todavía, ¿eh? Dice por ahí Jorge, lo de FIFA ya se sabía, no entiendo esta avalancha ahora. Bueno, porque se ha oficializado, ¿no? Pero vamos... Pero que sí que... Lo... De hecho es que nosotros lo hemos comentado muchísimas veces en los últimos meses. O sea, es que es una cosa que hemos comentado muchas ocasiones pierde las competiciones FIFA sí pero pierde las competiciones FIFA a eso es a lo que voy me da igual en el sentido de que de todas maneras Ultimate Team no tiene ninguna competición FIFA otra cosa es que a lo mejor en online en temporadas online o algo quieras hacer la Champions o alguna cosa así pero es que de todas maneras lo que mueve FIFA es Ultimate Team así que hay pocos si sí, eso es lo como dice Pipo, hay poco seguidores de Abuelonchos claro es que en Abuelonchos esto lo hemos comentado infinidad de veces Sí, sí. Bueno, genios. Cualquier caso. Vamos a seguir con lo nuestro. Eh, ¿Dónde estaba, por cierto, lo que os he comentado de los NFT? Aquí, esto, sí. Los NFT siguen en caída libre. Las ventas descienden a niveles críticos tras un año de popularidad. Se ve que ahora mismo están. Yo, la verdad es que no trabajo este mercado. Pero. Ha habido ahí unos estudios de, de Non-Fungible y tal, que también se han hecho eco en, en The Wall Street Journal. Y parece ser que en este mismo momento del año pasado, en este mismo punto del año 2021, se vendía muchísimo más. De hecho, las ventas han caído un 92%. Esto no significa que se devalúen como tal. O sea, el hecho de que se venda menos no tiene por qué implicar necesariamente que se devalúe pero sí que indica una pérdida de interés que podría terminar repercutiendo, efectivamente sí, en una devaluación total de lo que es el, el mercado, ¿no? El mercado de lo que es el, el NFT. Eh, esto al final, yo lo he comentado muchas veces, aquí me habéis preguntado muchas veces sobre invertir en, en cualquier tema de estos, en, cri, en cripto, NFT tal. Mm, son mercados muy volátiles, lo hemos dicho siempre. Mm, quien se lo quiera plantear que tenga mucho cuidado porque esto es, esto es muy fluctuable. Fluctúa mucho este tipo de mercados, ¿vale? Así que. Yo es que el modo FIFA, el juego, el FIFA juego modo carrera y ya. Sí, bueno. Pero ya digo, lo, lo que mueve el 95% es Ultimate Team. Así que. Ya está, y entonces esto viene un poco en relación con lo que comentábamos de Square, ¿no? Que, bueno, parece que quiere invertir dinero en algo que ahora mismo tampoco está muy claro, ¿no? Así que... Vamos a ver qué ocurre. Ubisoft es la otra, que no recordaba. Ubisoft, que hemos dicho Square, Konami, Ubisoft también han, han metido pasta ahí, ¿no? Bitcoin lleva varios días cayendo sin parar. Muy bien. Sí, bueno, pero esto es lo mismo, o sea, esto también pasa en IBEX 35, o sea, vamos a ver, o sea, es que esto no es solamente... Es que IBEX 35 cualquier... Eh, o sea, Bitcoin ha caído, pero fíjate, por ejemplo, el cierre de mercado de IBEX 35, es que esto me refiero. Esto va fluctuando, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver si puedo poner por aquí esto, para que lo veáis. Esto se fluctúa a lo largo de las 24 horas de un mismo día, se va fluctuando. Esto no... Pongo esto por aquí para que lo veáis en un momentito, pero vamos, esto no... Cualquier tipo de mercado, hay mínimos, hay máximos. ¿Vale? Por ejemplo, fíjate hoy cómo ha cerrado el IBEX. Ha llegado a estar a 8.25. Y ha cerrado a 8.15, ¿no? Pues esto en la escala de una semana de tiempo o de un mes de tiempo o de un trimestre de tiempo se fluctúa muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo pueden estar cayendo, pero a lo mejor rebotan de precio dentro de, de un tiempo, ¿no? Tampoco... En fin... Tampoco es... Esto habrá que ver la evolución a lo largo, por ejemplo, de todo lo que queda de año, ¿no? Más que, más que otra cosa Bueno, un abrazo por ahí, por cierto, para PGR Un abrazo para Migi, un abrazo para Mile, 1991, un abrazo para Stardust Maker, ahora tenemos también aquí imágenes en la recámara Que ahora mismo ponemos Qué pereza hablar de bolsa Bitcoin, sí Sí, lo que pasa, lo que pasa que Claro, como es un tema que hay compañías De videojuegos que se han metido en ello Claro, aquí de, de rebote Nos toca nos toca tratar, ¿no? Pero bueno, al final a lo que me refiero es a que esto habrá que ver lo que ocurre. Es muy pronto para saber cómo va a evolucionar el tema, ¿vale? Bueno, genios. Eh... Un auténtico mago. ¿Qué ven nos cae este tío? Para mí es, vamos, el mayor trilero de la historia de Nintendo. ¿eh? Nuestro buen amigo Reggie Fils-Aim, Ojo. Dice Reggie, cuidado, esto está sacado de kotaku dice reggie que que la nintendo actual no es la nintendo que él dejó y tampoco hace tanto que se marchó pero viene referente a un tema del cual seguramente os habréis enterado en, en las últimas semanas ha habido bueno ha habido algunos comentarios algunos testimonios de eh, trabajadores dentro de la compañía eh, que denuncian un poco el no estar a gusto por diferentes razones, ¿no? eh, Comenta que un poco yo os extiendo, o sea, os pongo aquí toda la toda la noticia, pero yo resumo un poco lo que está ahí más más desarrollado. Comenta Reggie que cuando él estaba en Nintendo procuraban tener, eh, él, él personalmente procuraba mantener mmm, ciertas reuniones con frecuencia con lo que eran por lo menos los trabajadores full time de la empresa, es decir los trabajadores a tiempo completo, porque desde luego en Nintendo como pasa en todas las grandes compañías de videojuegos y de cualquier otro sector, pues hay gente que está a tiempo completo y luego hay pues subcontratas, no, o sea, hay gente que está a lo mejor provisionalmente durante tres meses y tal, gente que a lo mejor trabaja como freelance o cualquier historia, no. Entonces comenta Reggie que cuando él estaba en la compañía procuraba mantener reuniones y comidas. De manera constante, con lo que eran los trabajadores permanentes de la compañía, lo cual me parece que es algo que está muy bien. Y comenta aquí, eh, yo ya digo que os lo resumo, eh, que por lo que le consta. Dice Reggie Fields que por lo que le consta y por lo que le han contado, me imagino que él seguirá teniendo muchísimas amistades dentro de Nintendo. Esto ha cambiado. Es decir, parece que esto. Mmm, pues ha cambiado en, en los últimos tiempos. Bueno, esto es su palabra contra la de lo que puedan decir otros, ¿no? Él dice que por lo menos que él estaba. Él estaba. Pues más relacionado, es lo que da a entender, que estaba más relacionado con los trabajadores de lo que lo están ahora mismo la gente que está ahí dentro en su mismo rol, ¿no? Así que. Muy bien. Un por ahí, por cierto, para Magic Albert. Un abrazo genio. Otro para Rubén Falconetti, Roan Bupa y Luis Maja. Un para los cuatro. También habló de por qué no salió Modern 3 en Occidente. Sí, que no tenía nada que ver con el contenido para adultos y tal. Sí, no. Bueno, no, no me parece tan relevante. Esto sí me parecía más interesante. Porque al fin y al cabo está hablando de un tema que creo que es más delicado. ¿no? Sea lo que sea, es difícil de asegurar. Correcto. Sí. Sí, estoy al tanto de lo de Modern 3. Bueno, también es una saga que no habr... aquí no habría vendido bien ese juego, ¿eh? Aquí ese juego no habría vendido bien. En tiempos de Advance, Modern 3, no habría vendido nada prácticamente aquí en Europa, creo yo. Bueno, un saludo por ahí también, eh, también por cierto, para... ¿Quién tenemos? Eh, un abrazo para Goli, un abrazo para Goli, un abrazo para Pato Rey, Revolver, Roloceo, Chávez, Gerald Jorel, multiplayer, un abrazo por ahí para Piedra 104. Cuidado, ¿eh? Dijo que no era rentable, claro, es por eso, es que no, no habría funcionado bien. Es la, es la realidad. Sabemos todos que no habría funcionado bien. Solo también por ahí para Juli Cádiz. Bueno, eh, genios, eh, relativo a... Relativo al tema este que hemos comentado de... Bueno, hablamos de muchos temas siempre también de tecnología y demás, ¿no? Del tema este que hemos hablado de FIFA, lo que sí que sabéis ya que está. Esto sí que me parece interesante comentarlo, porque esto ya está en marcha. Para quien no lo sepa, es que el crossplay ya funciona en, en FIFA, ¿vale? De momento, en, en Amistosos Online, eh, de cualquier tipo, en lo que serían modos fuera de Ultimate Team Online, también se está probando. Y lo que quería comentar con vosotros es que. Yo creo que antes de que acabe FIFA 22. Yo creo que antes de que acabe FIFA 22. Puede que a lo mejor lo implementen incluso en. En Rivals, Food Champions o algo así. Yo creo que van a probar, antes de que salga el próximo FIFA, van a probar a meter crossplay. ¿Ya podemos jugar Play 4 y Play 5? Bueno. Creo que no hay crossplay entre generación actual y generación anterior, eso no. Porque creo que ahí tendría, ahí tendría ventaja, ¿no? Yo creo que el crossplay es simplemente, o, sim, o esa es la idea, ¿no? El crossplay es entre Play 5, Series X y, y lo que está por ver es PC. ¿No lo van a probar? Está confirmado que no lo van a probar. Podrían haberlo probado aunque fuera un, un fin de semana, ¿no? En el, mercado, ¿El mercado también será Crossplay? Sí. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. O sea, el año que viene, si ya lo ponen desde el inicio, Ultimate Team con Crossplay, el mercado de Xbox, Play 5 y si meten PC también, va a ser el mismo mercado para todas las plataformas. Pero esta noticia sí me parece buena porque es una saga muy importante y da un paso adelante en el tema del Crossplay. Eso sí me parece algo que, que es destacable. Creo que a todos nos gustaría ver esto en muchas más sagas, en muchos más juegos, ¿no? Aparte por una cuestión importante. Tú imagínate quién juega en FIFA en PC o en Xbox. Hay, hay menos comunidad. Entonces, que te metan ahora toda la piscina de jugadores de PlayStation, claro. Más juegos deberían hacerlo, claro. Hombre, FIFA al fin y al cabo no tiene tanto problema, pero tú imagínate sagas como. Yo que sé, algunas sagas de, de deportes, a lo mejor Madden o alguno así, ¿no? Creo que han dicho que en Ultimate no va a haber Close Play ni en FIFA 21, ni en 23. Yo creo que en 23 deberían intentar probarlo. Que lo hayan dicho, ya, ya veremos luego el año que viene. Que esto sabéis también, que esto se contradice muchísimo a sí mismos también. Y a mí me gustaría que lo probaran, pero por. Pero por ver qué tal va. Dice por ahí atentos a mi cuidado porque en Rocket League, el crossplay, cuando juegas contra gente de PC, sus FPS se notan comparados con consolas. Por eso digo que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo por ejemplo, entre Play 4 y Play 5. Eso es, eso es dar mucha ventaja. Teóricamente, porque luego el juego es un mierdón en algunas cosas, entonces tampoco sabes cómo iría, ¿no? Pero. En fin. Bueno, un abrazo por ahí para RolotC. Un abrazo, Genio, Muchas gracias. A ver, vamos a comentar también una noticia importante eh, de este fin de semana. A ver si la veo por aquí. Eh, sí, esto de aquí por aquí, Xbox Network ha tenido un fin de semana complicado, esto además abre un debate que vamos a comentar aquí entre todos ¿eh? bueno eh, no sé si alguno habéis tenido problemas durante el fin de semana pero ha habido ha habido complicaciones ahí con con los servidores en, en Microsoft el problema no ha sido que por ejemplo te metas en un multi online y no te funcione bien el servidor, no te, no te deje entrar en partida el problema ha sido que incluso gente que tiene en propiedad, comprados en tienda, juegos digitales e instalados en el disco duro, ¿vale? O sea, tú te compras un juego en tienda, lo descargas y lo tienes instalado en disco duro, parece que ni te lo sabría. O sea, ha habido, no le ha pasado a todo el mundo, pero parece que ha habido muchísima gente con, con muchos problemas de esto, ¿no? Dice por ahí San Vicentino, no es la primera vez que no deja iniciar sesión. Ya. Bueno, en fin, no sé si a alguno os ha ocurrido, pero... Esto abre un poco el debate también de, del DRM y todas estas historias, que también he leído por ahí una, una pregunta antes en el chat. Y luego, por supuesto, el tema, el tema digital, que lo hemos comentado muchas veces y que desde luego, pues esto es lo que hay. Es decir, si ahora este problema o cualquier otro... Eh, no puedes hacer mucho, ¿no? O sea, dependes completamente de que te permita lo de iniciar sesión, que esto además es que ha pasado en más de una ocasión. O sea, eso no es la primera vez que. Claro. El problema de los juegos digitales es que la gente se piensa que es suyo y para siempre y no. Claro, claro. Hombre, me imagino que dentro de 15 o 20 años, si en algún momento hay problemas, pues la gente se tendrá que buscar la vida por otro lado. Habrá que descargar las cosas de donde se pueda y tal, ¿no? Pero, pero sí, desde luego ya te lo complican. En PlayStation Network también ha pasado y, y bastantes más veces, sí, correcto. <laughs> Dice por ahí comita, eso es cuando a alguien se le cae internet y a tu vecino, no, va por zonas. El DRM es de cajón, claro. Dice por ahí roloceo, eso no es cierto. GOG son digitales y son tuyos, pero, claro, ah, Pero es por el DRM, claro, claro, sí, sí, correcto, 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 correcto. Pero bueno, es que DRM tiene prácticamente todo. Con la excepción de GOG y alguna otra cosita, es que prácticamente, o sea, la excepción más bien es eso. Prácticamente todo lo que es digital lleva asociado también el DRM. Así que, bueno, genios, dependemos un poco de, de esto, ¿no? De lo que decidan las compañías. Esperemos que no nos dejen tirados en un futuro. Y en caso de que sea así, eh, pues habrá que buscarse la vida. Pero ya lo he dicho, ya te están obligando, teniendo tú tu juego y tu disco, ya te están obligando a calentarte la cabeza, ¿no? Steam tiene juegos sin DRM, pero ¿qué porcentaje de catálogo de Steam no tiene DRM? Claro. ¿Qué porcentaje de Steam no tiene DRM? ¿Un 5% del catálogo? Es que no lo sé, no sé. Pregunto, ¿eh? Muy poquitos, es que hay muy pocos. La gran mayoría. La gran mayoría van con con de rem, así que bueno, genios, en fin. Esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay, este es el futuro hacia el que caminamos, ¿eh? O sea, esto vamos camino de esto sin ninguna duda. Pero bueno, vamos con una cosita que creo que va a estar curiosa. Bueno, hemos hablado en alguna ocasión del Unreal Engine 5, como ya sabéis, ¿vale? Hemos hablado en alguna ocasión de este motor, motor que que ya se, est bueno, se están trabajando ¿no? en, en muchísimos títulos eh, con este nuevo motor. Que bueno, pues yo creo que va, yo lo he comentado más de una ocasión, creo que estos motores de nueva generación van a dar un, un impulso importante. Quiero poneros aquí es, esta noticia, eh, pero quiero poneros específicamente, que creo que en este caso el, el vídeo nos va a indicar mucho mejor esto. Quiero poneros genios un vídeo. A ver lo que, os, lo que os parece, a ver lo que opináis. Vale, quitamos la noticia un momentito. Vale, aviso, genios. Advertencia, ¿eh? Advertencia. Esto no está capturado con una cámara de móvil. Esto está hecho con un Real Engine 5, ¿eh? Esto está hecho con un Real Engine 5, genios. Espero que estéis preparados, ¿eh? A ver lo que os parece. Lo digo porque tú ves esto y dices, no, hombre, dices, esto, esto, esto lo han grabado con un móvil. No, 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 no. Esto está hecho por un tío, por una persona, con un Real Engine 5, ¿eh? O sea. ¿Qué os parece esto, genios? Bueno, obviamente el escenario es muy limitado. Aquí esto otra vez está reciclando el, el mismo material de... ¿Cómo sabemos que no es real? A ver, esto os parece real, o sea, creéis que han apagado la, la, ¿Creéis que acaban de apagar las luces del sol, genios? <laughs> le han apagado la luz al sol, le han, da, le han dado al botón y han apagado el sol. Esto está hecho con un Real Engine 5, genios. Además, el chino que lo ha hecho tiene... Aquí, yo, para mi, para mi gusto. Para mi gusto. ¿Te crees que le han dado al, al botón del sol, ¿no? A ver, esto para mi gusto. Se ve más. Eh, se, se ve ma, más. No sé cómo decirlo. Se ve más impresionante todavía con la. Con la luz eh, del día, ¿no? Por la noche se aprecia más. Bueno, esto está hecho por una persona, tengámoslo en cuenta, ¿eh? Esto lo ha hecho un tío. Esto no es un estudio de 500 personas trabajando con 50 millones de dólares de presupuesto. Esto está hecho por un tío. Aún ya, ves, aún ya sí se ve impresionante también de noche. ¿eh? Yo creo que el problema que hay de noche, como por ejemplo en este caso tenemos la linterna, como el foco se va moviendo, quizá eso le quita un poco, pero no, no, se ve, se ve increíble. ¿eh? Se ve increíble completamente. A mí me parece impresionante esto, ¿eh? Dice por ahí Asastrek: Para mí esto ya no es un videojuego. Bueno, es que el corte. Depende de dónde pongas el corte, claro. Me sorprende mucho el, 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 el movimiento de la cabeza, ¿eh? Parece muy real, o sea, parece como capturado realmente con un móvil. Digo lo, lo que son los movimientos, ¿no? De... del el campo de visión, ¿no? Aquí está Lorenzo Drago, es el que ha hecho esto. Lorenzo Drago. ¿Vale? Aquí dice Running en Real 5, usando Lumen, no en A Night, ¿vale? Y lo ha hecho una única persona. Lorenzo Drago es el, el trilero que ha hecho esto. Si sí es verdad que de día se ve muy guapo, ¿eh? Pero es el, es el mismo escenario, o sea, es el mismo escenario, lo único que pasa, pues que de día, yo creo que al ser la iluminación, venir de un foco predeterminado, más lejano en este caso, que no estás ahí tú enfocando manualmente, pues se ve más, ¿no? Creo que puede ser la, la razón. Si, 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 si os fijáis, sí si, si que, si que parece, aquí si os fijáis, sí si, si que se le ve a lo mejor un reflejo un poquito raro a estas ventanas, ¿no? Sí podría ser esto, el pasillo de un juego, unas escaleras de un juego, ¿eh? Sí, lo, yo para mí lo que le da realismo, efectivamente, estoy de acuerdo con Teca Maníaco. Con, con lo que le da realismo para mí es el movimiento de la cámara. Más que ser de día o ser de noche, para mí lo que le da verdaderamente realismo es el. Sobre todo aquí, hombre, lo, lo que se ve muy guapo son esto, los detallitos, ¿no? De. Coño, de, de, de ahí ese cemento que se ve increíble, ¿eh? la, la, la vía del tren y tal, se ve muy muy bien, ¿eh? No sé, hoy le sacarás pega, no le estoy sacando ninguna pega. ¿Qué pega le he sacado? No le he sacado ninguna pega, ¿eh? Lo único que he dicho es que para mí el movimiento de la cámara, aquí, aquí se podría, esto po podría parecer un juego. A lo que me refiero con esto es a que sí, sí creo que se puede llegar a esto sin ningún problema. Vamos, a mí me parece impresionante. Tampoco creo que se vea mucho peor. Es que yo insisto, yo creo que es por la luz, ¿eh? Es por la luz de la linterna. No, no se ve peor de noche, ¿eh? No se ve peor de noche. Genios. Todo por ahí para y queremos que llegue a esto. A ver, eh, es que la tecnología siempre ha tenido la tendencia de evolucionar. Si no, para qué hacemos juegos y para qué sacamos máquinas y. O sea, no lo sé. Es una... No te sé responder a eso, genio. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Es que los clásicos ya los tenemos. Los clásicos ya los tenemos. O sea quiero decir, si, si queremos otro tipo de juego, ahí tenemos toda la escena indie, ¿no? O sea, no, me refiero, la, la pregunta también sería, ¿por qué no querríamos llegar a esto? Es que las dos preguntas se pueden hacer, ¿eh? ¿Quieres llegar a esto? Claro, no sé, no sé, es, es, es una cosa, muy, supongo que es una cosa muy personal. Bueno, a mí esto me parece increíble, genios. Quería compartirlo con vosotros porque esto es... No, pero bueno, yo quiero, yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir una cosa. Si Visage se va, a ser, se va a ver así, yo no lo voy a jugar. Esto lo digo aquí ya. O sea, si Visage 2 se va a ver así, yo no lo juego. Y ya está, esto es lo que yo quería comentar. No lo juego porque... La cabeza tiene límites O sea, el cerebro de una persona tiene un límite Esto no, no puede jugar a esto Dicen por ahí Un Resident Evil 9 así Bueno, un Resident 9 así, ¿no? Dicen por ahí Kergan, dice una estación de tren para GTA 6 así yo creo que como todo, es decir, tú tienes los recursos. A ver, yo te pregunto, ¿eh, ¿correr mucho en carretera es bueno o es malo? Teóricamente es malo, pero coño, cuando tienes que adelantar a un coche, tiene que tirar el motor. No puedes estar adelantando 15 segundos a un tío. Lo tienes que adelantar en tres segundos y, y andando. Lo que no vas a ir es haciendo el tonto en curvas a 200, ¿no? Y te la vas a jugar ahí de cualquier manera. Pero me refiero que los medios técnicos siempre están bien para utilizarlos cuando haga falta. Entonces, bueno, estas herramientas que tendremos en el futuro, bien, mal, bueno, siempre que se pueda aplicar bien. A mí, un poco lo que dice Víctor, claro, lo ideal sería que no perdamos, y no creo que lo vayamos a perder a, a corto plazo, ¿no? No creo que vayamos a perder toda esa escena indie con buenas ideas, con jueguecitos más pequeños, ¿eh? con desarrollos de menos presupuesto, pero con un cierto rollo a lo que eran lo, los clásicos de antaño. Yo no, no creo que vayamos a perder eso, ¿no? La pregunta, claro, la pregunta sería: ¿qué prefiere el chat? ¿Qué preferís? ¿Juegos así? ¿O juegos de un estilo más.? ¿eh? Pixel art, como dice Quiroga, ¿no, ¿no? Dice por ahí Ranma, al contrario, habrá más. Yo pienso eso también. Yo pienso que esto no tiene límite. O sea, que, pero claro, vamos a ponernos, o sea, ¿qué preferiríais jugar? Un nuevo... Pero hay que elegir, ¿eh? Hay que, hay que elegir, no, no, eso, la gente que me dice los dos, claro, claro, yo también diría los dos, pero vamos a hacer una buena encuesta. Elige, entonces pondríamos... Si tuvieras que jugar solamente un tipo de cosa, ¿eh? Pixel Art barra Indie en mecánicas clásicas, digo de las cosas que saldrán en un futuro, vale. No digo que elijas entre los juegos de ahora y los juegos clásicos porque eso ya pasó. Digo de lo que viene de camino. ¿Qué preferís, Pixel Art Indie con mecánicas clasiconas o fotorealismo? Lo bautizamos así si queréis, vale. Hacemos una encuesta y cada uno que, cada uno que vote. ¿Para qué elegir si podemos tener los dos? Bueno, pero ¿qué os interesa más? ¿Qué os gusta más? A mí me llama más la atención esto, pero porque todavía no hemos visto esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O por lo menos no he implementado de manera permanente durante toda la duración de un juego. No es comparable, no puedo votar. Bueno, pero lo que a ti te guste más, kamikaze. Si no quieres votar, no votes, pero vamos. Que tampoco me refiero, que tampoco estamos aquí diciendo, oye, ¿qué te cortó el brazo izquierdo o el brazo derecho? No. Simplemente es que te gusta más, que te llama más la atención, que va más contigo, que, no sé. Yo insisto, yo quizá esto, pero por verlo, por ver cómo sería, ¿no? Dice por ahí Cotrof, fotorrealismo, pero en VR. Fotorrealismo en VR de terror, no, que conste. El viejo sabrosón, dice el viejo sabrosón. Yo voté fotorrealismo, pero a final de mayo me compro East World para Switch. No, claro, si al final, a ver, si la encuesta es simplemente por pues saber qué os llama más la atención. Si evidentemente aquí la gente le va a seguir dando a todo, ¿no? Dice por ahí Nanis que el fotorrealismo es mucho más exigente. Ya solo por ahí para Pantarey, dice Pantarey. Dice, tenemos que partir de la base que esto lo ha llevado una persona. Exactamente. Dice, si los third party mejorarán, por eso mejorarán también los indies. Para mí es una obviedad y que un desarrollador tenga la opción de fotorealismo, estética 2D es algo beneficioso, que plasmen lo que tengan en mente, estupendo, gran reflexión. Sí. Si esto lo ha hecho una persona es porque es viable hacer cositas, a lo mejor no tan tochas en un desarrollo de 20 horas de juego, pero es factible, o sea, no, no debe ser imposible, ¿vale? Dice por ahí Jordi, dice, imagínate una tifa fotorealista. No, bueno, es que, imagino que en el me imagino que en el futuro... Me imagino que en el futuro... Los juegos de boxeo, que hay muchos en, en Steam, hay muchos juegos de boxeo, ¿eh? Mucho genta y tal. Eh, me imagino que en el futuro la gente los jugará en VR y... Vamos, me lo, me lo veo venir ya. Pone que equipo ha usado, lo miramos en los créditos si quieres, Adrián, no lo sé, ¿eh? No sé si aquí es al final lo pone. Me imagino que no. No lo pone. No lo pone en los créditos. Dice por ahí Capitán Quark, claro, al final metiendo personajes, historia, mecánicas, diálogos, los gráficos, siempre hay recorte, normalmente hay recorte, pero hombre, es un punto de partida increíble, ¿no? Fotorrealismo, físicas realistas. Yo me imagino que esto irá poco a poco relacionando una cosa con la otra, ¿no? ¿Eh? me imagino que irá trabajando simultáneamente las dos cosas, ¿no? Dice Marcos Drivero yo lóbulo. ¿Me recuerdas por qué sigo tu canal? A ver crack. Lo primero escribe bien el nombre. Eso es lo primero. Y lo segundo eh, llevas siguiendo el canal tres minutos. Entonces tú sabrás jefe, ¿no? O te lo tengo que decir yo. Es que claro amigo. ¿Qué te, qué te puedo decir? Lleva siendo el canal 3 minutos y te quieres tirar aquí el farol. ¿eh? Nada, esto con más presupuesto, yo soy optimista, ¿eh? Yo soy Soy optimista con, con estos temas, la verdad. Bueno, oye, quería poneros aquí también otro tráiler, ya que estamos, ponemos aquí otro tráiler pequeñito. Eh, de Mario Strikers, un tráiler que ha salido esta semana. Esto es de hace 3 o 4 días. No sé qué interés tenéis en, en Mario Strikers, pero yo estoy calentito, ¿eh? Yo tengo ganitas ya de este juego, ¿eh? Aquí, bueno, nos van a mostrar un poco algunos movimientos, algunas novedades. Está en Japo, pero bueno, aunque esté en Japo, no pasa nada. Hay una cosa muy guapa. Vamos a ver aquí un poquito de gameplay. La verdad es que este juego tiene una pinta espectacular, ¿eh? Esto va a estar muy, muy bien. Sobre todo lo de montar clubes y tal, sí, yo también lo tengo reservado, hombre, por supuesto. Va a estar divertido. Hay unas mecánicas que vamos a ver ahora un poquito más adelante. A ver, a ver si. Esto de aquí, mira, esto de aquí. Esto es que vas a poder. Eh, empujar. Fíjate, ¿habéis visto ese empujón? Mira, mira, mira. Empujos a un compañero para derrotar, para echar fuera a un rival. Ojo, eh. ¿Habéis visto ese empujón? Empujas al compañero con un movimiento de barrido y te quitas de en medio el rival. Esto va a estar bien, ¿eh? Habéis visto ahí también el empujón de apoyo para que se acercase más a la portería. Fijaos ahí. Buah, esto va a haber aquí unas estrategias de equipo increíbles, ¿eh? Ahí parece que vamos a tener como Como, como que hacer un timing correcto, obviamente, para, para disparar a portería. Hice Bishodan que le encanta el arte de estos juegos. Está muy guapo, eh. Este juego se va a ver increíble, creo yo, eh. Hay que hacer un club de genios en el online. Sí, pero eso va a tener un problema. Eh, los clubes están limitados a 20. Los clubes están limitados a 20 personas, ¿eh? Y entonces, claro, no, no va a haber hueco para todo el mundo. Va, o sea, es imposible, ¿no? no va a haber hueco para todo el mundo. Me parece que está limitado a 20, pero luego, dentro de los 20, eh, me parece que solo pueden jugar un Máximo de 8. Así que. Habrá que hacer un draft. Podrías hacer 100 clubs. Pero me imagino que solo te va a dejar estar en uno. No, no vas a poder estar en varios. No lo creo, eh. Dice por ahí de, de Resamos, no sé, yo veo mecánicas muy parecidas a Soccer, Brawl. Bueno, como siempre ha sido la Saga Mario Strikers. Es que la Saga Mario Strikers siempre ha sido así, claro. Algún torneo podrías organizar, ¿no? Yo torneo género no hago porque luego la gente no se compromete. Yo un club sí montaré, por supuesto que montaré un club. A lo mejor lo hacemos por antigüedad. De aquí de. del canal. Ya, ya veremos cómo hacerlo, pero. Se puede hacer más de un club. Pero es esto, que. Torneos no porque luego la gente no se compromete y, y te calientas tú la cabeza y no. Pero bueno, un club y probando cositas sí que lo haremos, por supuesto. Ah, bueno, super tiros y tal, esto, en fin. Bueno, esto, la verdad que hay muchas cosas que están de otros juegos de la saga, Mario Strike. pero va a estar muy guapo, yo creo que va a estar muy divertido. Fútbol Club Polo. Tornos de abolonchos. Y esto luego va a ir con un sistema de divisiones. ¿Vale? Que en función de los resultados, lógicamente, vas a ir subiendo de división o bajando, va, va a estar guapo. Yo lo que pienso, y no sé lo que, lo que opináis vosotros, yo creo que van a meterle a esto. Yo creo que va a haber un competitivo bastante guapo en Mario Strikers, eh, creo yo. Porque todo esto está enfocado un poco a escena competitiva. Y puede, y puede estar divertido, ¿no? Los que se queden fuera, que se hagan otro y se juega un derby. Así que ya está, bueno, ya, ya veremos cuando salga. A ver cómo está montado el tema, ¿no? Y. Y, lo, y luego, importante lo que dice Armis, esperemos que el online acompañe. Sí. Nos va a tocar pagar el online de Nintendo Switch, genios. Vamos a tener que pasar por caja. A ver la comunidad que tiene, claro. Sí, sí, sí. Es lo que dice Black Torres. A ver, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. <coughs> Ojalá que tire bien el online, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Abolonchos o CDT? Trileros, trileros. Va a ser trileros. Así englobamos todo, ¿no? Con trileros. Pues sale dentro de un mes justo, si no me equivoco. Creo, creo que sale justamente el 10 de junio. Creo, ¿eh? Estamos a 10 de mayo. Creo que sale justo dentro de 30 días. O sea que... Ojalá no sea un Windjammers. Sí. Correcto. Cuando arranca la temporada del Club del Triángulo en julio. Todavía falta, ¿eh? Chancleta. No, yo no, creo, yo no creo que sea un desastre, pero bueno. Sobre todo a ver qué tal va el tema del delay y demás. Que eso sí que es verdad que. Habrá que, habrá que verlo cuando salga, ¿no? Pero. Pero bueno, lo de los clubes y tal, eso seguro. Vamos, yo montaré un club. Y andando. Muy bien, genios. Estupendo. Eh, vale, eh, ahora que estábamos hablando de Switch, quiero poner por aquí esto con vosotros, que es interesante también. Cifra de ventas, nos pone aquí, es noticia que dice, Nintendo registra su mejor año en venta de juegos. A lo mejor a nivel consolas no, pero a nivel juegos... Este último año ha sido el mejor de, de Nintendo. Ahí estamos viendo las cifras, pero no son obviamente del año pasado, sino en global, ¿no? Desde que arrancó el, el catálogo Switch, en este caso. Mario Kart, 45 millones de copias. Claro, es que Mario Kart se sigue vendiendo muchísimo. Vi también, que no la he pillado, pero, pero la vi también por ahí el otro día, eh, ha vendido en el, en el último año, en el último año, ha vendido Mario Kart 8... 10 millones de copias. En el último año, tío. 10 millones de copias. Un juego que salió hace 5 años. Mario Kart te lo venden con la consola. Bueno, pero por ejemplo Animal Crossing, es que habrá diferentes packs. O sea, yo, yo creo que Mario Kart no viene en todos los packs de consola. O sea, también hay, también hay muchas Switch que se venden sin juego. El único problema es que, claro, con, con lo bien que está vendiendo ese juego, con lo bien que está vendiendo Mario Kart, mmm, no van a tener ninguna prisa en sacar el 9. ¿Sabéis lo que os digo? Que es lo que realmente molaría. Es que a este, a este ritmo de venta, o sea, tú vendes de un juego que lleva 5 años en el mercado 10 millones de copias, no vas a sacar el siguiente. Y en 2014 en Wii U, claro, claro, por supuesto. Pero digo, la versión específicamente de Switch tiene ya 5 años y sigue vendiendo. Luego también le ha metido evidentemente el, el pase este de... De circuitos y tal. No, si es que al, al final me lo tendré que comprar también, Mario Kart. Al final habrá que comprarlo, ¿no? La lástima de estos juegos es que no tienen... Chat online. ¿Sabéis lo que os digo? Porque eso molaría mucho. Digo, para poder hablar por audio y todo eso, ¿no? fin, sí, muy buenas ventas, la verdad que muy bien. Así que bueno, al final vendan más consolas o menos, pero si venden muchos juegos, saca pasta igual. Además, una cosa importante, al precio que se venden los juegos Nintendo. Porque dicen, bueno, a lo mejor no sé qué juego de, de Xbox o de PlayStation, hace 5 años que salió, se han vendido 10 millones este año. Sí, pero es que no se venden a 50 mortadelos. Es que, es que, es que los Mario Kart, esos 45 millones de Mario Kart, esos 45 millones están vendidos a 50 euros. <laughs> Del primero al último están vendidos a 50 euros, todos. Así que, en fin. Lo que no sé las cifras de ventas de... No sé las cifras de ventas del pase este de circuitos. No sé cuántos pases de estos de circuito habrán vendido. Me imagino que habrán vendido bastante, porque con esa base de juegos en el mercado habrán tenido que vender una buena cantidad también, pero de eso no he encontrado datos. Dice por ahí Tenentes Smart que teniendo este Mario Kart, ¿para qué quiero un Mario Kart 9? Ya, hombre, ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, un abrazo por ahí para Joey Link, que le regala una supa a Freddy Sadaba, que también nos había mandado ahí 100 bits. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias, Joey, Abrazo para sebas y abrazo para Asuna14. Un abrazo para todos, genial, muchas gracias. ¿Hay cuentas los que van en pack con la consola? Sí, están incluidos, pero no serán tantos, ¿eh? Yo creo que en el caso de Mario Kart no serán tantos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vale. Eh, tema. Tema turbio. Tema turbio. Está sacada la noticia de la verga. El logo de la verga lo he puesto aquí por el montaje. ¿Sabéis? Luego os digo que no es que así estuviera. La, no estuviera así. Así no estaba en la noticia. Lo he puesto yo por. Porque son nuestros buenos amigos, ¿no? Nvidia pagará una multa de. Bueno, pagará no. Ya ha pagado una multa de 5 millones de dólares y medio. Por ocultar a sus propios accionistas y a sus propios inversores, cuántas GPUs se habían vendido a mineros. Cuidado, ¿eh? Ocultaron datos que me parece, como dice Kotrov, me parece una broma de multa, me parece una broma de multa, teniendo en cuenta la pasta que habrán sacado. ¿Vale? De hecho, eh, Nvidia tenía una, no me acuerdo el nombre, pero tenía una línea de gráficas específicamente diseñada. Para, para gente que hace criptomoneda. Es ridículo, 5 millones es que es ridículo. No me acuerdo, no sé si estaba aquí en... No sé si estaba aquí especificado. Bueno, que sacaron específicamente una, una línea para, para todo el tema este de la minería y aún ya así ocultaron datos de ventas y siguieron vendiendo, desde luego... La propinilla, ¿no? Sí, la propinilla, la propinilla, la propinilla. Nada, me parece una multa simbólica, esto es ridículo. Esto es ridículo. Y por cierto, que esto sí que quería comentarlo, eh, relativo a Nvidia precisamente, que habréis visto por ahí ya algunas gráficas un poquito más baratas, por lo menos de Nvidia, parece que están trayendo un poquito más de stock. No sé si estáis al tanto, pero he visto por ahí, he visto baratilla también, bueno, baratilla, baratilla en, en, entre comillas, ¿no? Lo de la... O sea, la, la 3070. La RTX 3070 la he visto por ahí ya a un precio interesante. Dice por ahí Alejandro que en Latinoamérica han bajado un 30%. Sí, aquí también, también han bajado notablemente de precio. Es que lo de las gráficas ha sido una pesadilla en los últimos dos años, ¿eh? Ha sido increíble. A ver si se ponen ya un precio razonable y tal, y. ¿eh? Claro, ya tocaba. Están bajando muy lentamente. De hecho, de hecho, relativo al tema componentes y relativo a todo lo que es el stock en general de, de cuestiones relacionadas con la tecnología. Aunque esta noticia está por aquí, pero. Por ejemplo, fijaos en la noticia también de Intel. De estos últimos días, que tenían previsto que los problemas de escasez de componentes durarían hasta el año que viene y ya están diciendo que continuarán otro año más. ¿Vale? O sea, aquí por ejemplo, en, en Intel ya han dicho que 2023 nada, 2024. Porque se ve que el problema que están teniendo en Intel ahora es que el, eh, la escasez de componentes les está afectando, pero... A las herramientas que utilizan para fabricar otros componentes. ¿Sabéis lo que os digo? Ya no es solamente. Representa que ya no es solamente los propios componentes en sí, sino que para. Para fabricarlos, para, para poder construir materiales, tienen ausencia de componentes para las propias máquinas. <laughs> o sea que, cuidado, ¿eh? Escasez de materiales. Sí, sí, sí. Así que, ojo, ¿eh? Como dijo Rajoy, máquinas, necesitamos máquinas que fabriquen otras máquinas. Efectivamente. Es tremendo esto, ¿eh? Esto, vamos. Hemos entrado ahí en una dinámica... Uf. A 749, la habéis visto la 3070, ¿no? 749 en PC componentes. Pues eso. Que es lo más bajo que ha estado, creo yo, esa gráfica, ¿no? Por estrada, en unos años volvemos a tirar el arao con burros, ¿sí? Dice por aquí Pantaré que se compró la de 1080 hace un mes a 960. Sí, la verdad es que es una buena ventana para. Para intentar, ¿no? Yo, hombre. No sé, tío. Yo sabéis que me quiero montar un PC gordito, pero. Quizá ahora mismo no. Como estoy pendiente de Steam Deck. Sabéis lo que os digo? Quizá me espere todavía un añito más. Total vamos tirando bien para capturadora y tal, no tenemos ningún problema. O sea, que igual aguantamos todavía, yo lo podemos aguantar un añito todavía, ¿no? ¿A tu PC que la upgradearías todo? Bueno, es que yo es que yo no le voy a upgradear el PC, es que voy a hacer un PC desde cero. Cuando lo haga lo hago desde cero. Y ya le meto un procesador tocho, le meto una buena gráfica y, y ya está. Pero bueno, yo me, me esperaré un poco. Yo todavía me voy a esperar un poco. A ver si viene ya Steam Deck también y, y andando. Que por cierto, relativo al tema de Steam Deck, que me he acordado ahora. Abrazo por ahí para Miller Time, ¿eh? Tiempo de Miller, tiempo de un killer. Bueno, Amir, eh, ponemos por aquí esta noticia. Que es interesante, es una gráfica. Esto está sacado de tres de juegos. La gráfica la sacan de. No sé dónde han sacado la gráfica, lo ponía por ahí. Estos son los títulos verificados en Steam Deck. Sabéis que Steam Deck tiene un código de, ver de verificación que va por tres colores. Color rojo, que es que no chuta ni para atrás. Color amarillo, que es que funciona, pero hay algunos problemas. Y color verde, que es que chuta a full. 100% sin problemas de ningún tipo. Fijaos en la gráfica que va desde el mes de febrero, que es cuando se enviaron las primeras Steam Deck. Desde febrero, fijaos el aumento de títulos verificados funcionales 100%. O sea, ya hay más de mil juegos. Y esto va a seguir siendo así. O sea, aquí realmente, va, yo cuando, cuando me llegue mi Steam Deck es que, es que vamos a estar... Vamos a estar con el catálogo listo. De esos 1300, ¿cuántos son AAA? Pues no lo sé, Estrada, pero, pero yo creo que hay de todo. O sea, creo que hay muchos AAA que chutan bastante bien, ¿eh? O sea, cre creo que no es por ser AAA funcionan menos y por ser Indies funcionan más. Mm, creo que no hay tanta relación. Es más cuestión de que el desarrollador mm, quizá le dedique el, el tiempo también a... Hacerle el, el primer parche a cualquier historia que tengan que meter, ¿no? Dice Piedra, de hecho, que los AAA son los primeros que se testean. Claro. Bueno, un abrazo por ahí para Seibitsu, que dice que es muy tentador. Bueno, aquí en el chat, yo creo que por lo menos tiene que haber 50 personas en el chat que la tienen reservada, ¿eh? Y algunos ya la tienen en las manos también, por tanto. Un abrazo para Hemback, otro para Bubanator, bienvenido. Abrazo por ahí para Neufoy. Alberto Send dice: Forza 5 se puede jugar en Steam Deck. Eh, entiendo que sí. Un ardo para Tony Maja también, ¿eh? Dice por ahí guancho que Elden Ring tira muy bien. Y luego esto se seguirá puliendo. O sea, esto ahora mismo está empezando. Esto doy por hecho que dentro de un año. El 95% del catálogo Steam va a ser 100% funcional tirando a cañón. Saludo por Agonza. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cuánto pesa la Steam Deck? ¿No te han dicho nada? No, he mirado, no me han dicho nada todavía. No hay problema, ya, bueno, ya, ya lo he dicho. Yo me fío, me fío. Me fío de tenerla antes de verano. Yo te estoy viendo en Steam Deck. Mira, hice comita que me está viendo en Steam Deck. ¿Qué tal me ves en Steam Deck? Genio, ¿qué tal se me ve? ¿Se ve bien aquí el directo en Steam Deck? Tiene que ver bien, hombre. Tiene que ser... ¿Cuánto pesa más o menos Comita? Escriba ahí un mensajito en el chat. Ex-Comita está escribiendo desde, desde Steam Deck, ¿eh? A ver, a ver el mensajito de Steam Deck. A ver qué sabor tiene. Debería llegarte en nada. Sí. Se ve cumeable. Bueno. Necesito que me convenzáis. ¿De qué? ¿De Steam Deck, Joey? Hombre, lo único que yo te puedo decir para convencerte que es lo más importante es que cuando... Cuando la recibas, ya tienes todo tu catálogo disponible. Eso es lo más importante. Tú tienes tu biblioteca operativa desde el día número uno. Tienes tu Loop Hero, tu Slade Spire, tu Monster Train, tu... Yo qué sé. Dice por ahí Bubanator, la mejor versión es la más cara entre calidad-precio. Sí, hombre, yo, yo ya digo, yo el modelo 2 me parece el más interesante, relación calidad-precio. Si tienes pasta de sobra y te da igual, y va a ser tu plataforma principal de juego, yo pillaría el modelo tocho. Los vampiritos, uh, vampiri survivi. Imagínate Vampiri Survivi. Bueno, un abrazote por aquí para Joey que le regala una super comita. Increíble, eh. ¿Qué modalidades? Más? Yo pillaría el modelo 2, eh. Por el tipo de memoria, que es más rápida que el modelo 1. 700 gramos, tampoco es mucho, ¿eh? 700 gramos es ligerita, ¿no? Lo puedes repetir que estaba regalando la sub. Sí, que no hay nada que convencer, Joey. Que, que cuando la recibas el primer día ya tienes todo el catálogo disponible. Eso es lo bueno, que no tienes que comprarte nada. Y ahora tú te echas una Tú imaginas. Yo, mira, yo, yo voy a decir mi caso particular, genios. Claro, por supuesto. J. Polacus. Dice J. Polacus. ¿Puedes seguir tus partidas guardadas en otra plataforma? Por supuesto. Es el ejemplo que iba a poner, de hecho. Yo estoy aquí ahora mismo. Echándome una partidita, yo qué sé, un Slade Spire. Me estoy echando unas cartitas aquí en el PC, ¿vale? Ahora termino de jugar porque digo, va, voy a preparar cena, lo que sea, ¿no? Bueno, voy a preparar la cena. Y a lo mejor luego, desde la cama, termino los 20 minutos de partida que me han faltado por hacer. O me voy al baño y digo, coño, me voy al baño, quiero continuar jugando. Pues me llevo Steam Deck al baño, continúo 10 minutitos en el baño, y luego vuelvo aquí y continúo la partida desde aquí. No sé, bueno, en fin. Un poco es lo mismo que pasa en Switch entre colocar la consola en el dock y llevártela portátil, por supuesto, es, es también el mismo caso, sí. Pero en Steam Deck, desde luego que se puede. Desde luego que se puede hacer. Dice por ahí Sebi, dice, ojo que sí, pero no, dice, el lanzador de Epic, por ejemplo, no se guarda partida. Claro, yo me estaba refiriendo al catálogo Steam. Efectivamente, yo me estaba refiriendo al catálogo Steam. Pero bueno. Claro, claro, tiene que ser compatible con Steam Cloud, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Me refería a eso. No sé, y luego la emulación es importante también. O sea, ahí va a haber mucho, mucho trapicheo, ¿no? Va a haber mucho trapicheo. Ahí os pasa, por cierto, Feriandir, lo de la gráfica, ¿no? Sí. Que han salido nuevas gráficas hoy de AMD a precios comedidos. Ahí os ha pasado el enlace de Feriandir, si... un abrazo para él, muchas gracias Sergio, por si os interesa a alguno, alguna gráfica que han salido a precios aceptables, ¿no? Funciona Game Pass. Creo que oficialmente Consigliere no tiene soporte aún, pero lo tendrá. Doy por hecho que tendrá soporte para Game Pass. Lo doy por hecho. Te pones GOG también. Tú imagínate jugar catálogo clásico de PC de GOG en, en una Steam Deck. En fin, es que. Y luego, como dice por ahí sebfc chuta muy bien. Incluso consolas como Play 3. Ojo, eh. Que chuta Play 3 muy bien. Y Switch también se ve que rulan bastantes cositas. No sé. Luego también había alguna pregunta por ahí si sirve para capturar. Por supuesto que sirve. Dice Comita, se ve perfecto. Yo estoy acostumbrado a monitor 4K y no noto la diferencia viendo Twitch. La sensación de peso a nivel de balance es similar al mando de Play 5, la sensación de gravedad. Estupendo. ¿Se puede pillar aún? Sí, claro, se puede pillar, por supuesto. Lo único que las reservas... No sé si te la compras ahora, creo que te llegaría para final de año, ¿eh? No sé, Genos, Yo cuando llegue voy a hacer muchos vídeos de Steam Deck. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Yo cuando, cuando me llegue le voy a dedicar mucho material. Hice Kunales, pregunta en buen plan, sin intención de nada. Malo dice, ¿pero qué puedes jugar y que no puedes jugar ahora mismo como para que justifique tanto hype? Más que nada por la portabilidad. Bueno, yo creo que es una combinación de varias cosas O sea, creo que la máquina de por sí es mmm, atrayente O sea, lo, lo que es la propia consola es atrayente eh, A nivel prestaciones técnicas Me parece que es un pepino importante Obviamente la portabilidad, claro Lo que estamos comentando, claro, si quieres jugar en sobremesa Juegas aquí, ¿no? Pero bueno, la portabilidad tiene sus ventajas Además, a mí siempre me han gustado mucho las portátiles Ya lo sabéis Ya sabéis que a mí el tema portátiles siempre me ha gustado mucho y luego tienes la comodidad y la portabilidad que te da toda máquina que no necesite de cables, ¿no? Quieres estar en la cama, pues te pones en la cama. Y no, y no es como una cosa importante, porque claro, por ejemplo, tú, tú te puedes poner a jugar desde el sillón o desde el sofá o desde la cama, te puedes poner a jugar, pues yo qué sé, pues a PlayStation Vita, que, que la sigo utilizando mucho a día de hoy, a Switch y tal, claro, pero es que ahí puedes emular también de manera portátil máquinas bastante tochas. Eh, no sé, yo, yo le veo. Le veo mucho atractivo a la máquina, eh. Así que bueno. No sé, hay muchas ganas, genios. La verdad que hay muchas ganas. Se puede jugar con mandos y le puedes conectar cualquier USB. ¿Cuánta vida tiene la batería? Creo que con juegos tochos un par de horas, ¿no? Pero bueno, genios. A ver, vamos a quitar esto. Todo el catálogo de Play 2, claro. Ya que los perros de Sony no sacaron juegos de Play 2 en más PlayStation 2 Classics en. ¿eh? Ya que no sacaron más en, en, en Play 4. En fin. ¿Se puede conectar a una pantalla? Por supuesto, claro. Tiene salida HDMI, por supuesto. Claro. De hecho, que me parece... A ver, en mi caso concreto es por la portabilidad, que es la pregunta que nos hacían por ahí, ¿no? les. Pero para alguien, que esto lo he comentado varias veces ya también. Para alguien que no tenga PC y que se vaya a comprar un PC gaming, como suelen llamarlo hoy en día, competente, a un precio no muy alto. Creo que es una buena opción también, ¿eh? O sea, relación calidad-precio. Yo creo que para alguien que quiera hacer cositas básicas a nivel de ofimática, ¿no? A nivel ofimática, eh, que preguntan por ahí, ¿puedes configurar, puedes usar Word y cosas así? Claro, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Tareas básicas a nivel ofemática: utilizar tu navegador, eh, ver Netflix, ver lo que sea y tal. Y luego tener unas buenas prestaciones de juego. Claro que te sirve la máquina perfectamente. Es un PC, o sea, es que es un PC. Es un PC portátil. Que te tira, como dice Paquito, muchos AAA a un precio interesante. Un ardo por ahí para Frigacus eh, Frigacu y otro para Bobby Sack. Gracias a los dos, ¿eh, genios? Puedes conectarle un teclado, un ratón, todo, claro. Dice Joey que se acaba de pillar el modelo 2. Bien, 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 Joey. Bien, bien, bien. Bienvenido al club. ¿Cuándo te pone la fecha estimada de entrega, Joey? ¿Te, te pone fecha estimada de entrega? Es diferente que se le mete el sistema operativo y estás consumiendo terribles recursos. Ya. Dice Tinutita, ¿quién se va a poner a usar Excel en Steam Deck? No, yo lo digo de cara, por ejemplo, imagínate a alguien que no tenga PC. Hay gente que no tiene PC, ¿eh? Y como ahora están tan caras de precio, las... Lo diré. Las Raspberry, porque las Raspberry, que se utiliza mucho para emulación y nosotros somos unos tireros y las queremos para eso. Pero en muchos países a lo mejor que no tienen muchos recursos, las Raspberry se utilizaban también eh, con funciones de ofimática, para pequeñas tareas y tal. Yo creo que Steam Deck, para mucha gente que lo quiera en esa situación, es útil también. Dice por ahí Moutim, dice, es mi caso, yo no tengo PC, solo el del curro. Pues a ti te viene a cañón, claro. Un abrazote por ahí también para Shizuka. Un abrazo, Shizuka. Conectas la DECA a un hub USB y conectas teclado, monitor, ratón, claro, 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 perfecto. Thanos Eco llevo unas semanas con ella y muy contento. De hecho, no he salido aún ni de Steam ni he trasteado emuladores. Claro, es que esa primera fase de enamoramiento, porque va a ser así, va a ser literalmente una primera fase de enamoramiento con la máquina, es que vas a tener suficiente ya con, con lo que es el propio catálogo de Steam. Joder, genios, es que estoy visualizando las viciadas Y me dan ganas de ir a pegarle porrazos a la puerta de las oficinas de Valve ¿eh? Que estará allí Gabe Newell ¿eh? allí estará, está... Me imagino que en esta época del año ya estará en calzoncillos Así que me dan ganas de ir y de decir Coño, dame una, dame ya la que tengáis ahí a mano, dámela ¿eh? Un abrazo para Shiva Garland Va a estar muy bien Un abrazo para Tarzán que dice La he reservado en agosto del año pasado y me pone que la entregarán después de octubre Tú la reservaste en agosto. Es que agosto ya es la última tanda, ¿eh? Tú piensas que yo todavía no la tengo, Tarzán, y la reservé el 17 de julio. Y todavía no la tengo. Y la reservé en las primeras 24 horas. Voto por un directo tuyo en calzoncillos. ¿Quién te dice que no lo he hecho ya? No se puede saber, pero ¿quién te dice que no hemos tenido en la historia de, lo, eh, en la historia de los directos, eh, que llevamos ya cuatro años por aquí, ¿quién te dice que no ha habido eh, algún directo ya? Coño, algún directo. Y, y, y más de uno, y más de dos, y más de cincuenta. Es que en verano hace mucho calor, tío. En verano... Es que el nivel de sudor es alto, ¿no? Nada, genios. Bueno, tenemos aquí una cosita para cerrar también. Dice por ahí Víctor, dice, tienes demasiado respeto por tus sueños como para que no hagas eso. Es cierto, es cierto. Es cierto. Ya cada uno que piense, ¿no? Cada uno es libre de pensar, ¿no? El veranito es lo mejor que hay, hombre, por supuesto. Hombre, lo peor del verano es el. Para mí es lo de dormir por la noche, tío. Porque no me gusta dormir con aire acondicionado. Porque, porque es que no me gusta. De hecho, no sé si acordáis que hace un par de años estuve bastante jodido con la garganta. Pero bastante, bastante jodido. Por el tema de aire acondicionado. Y claro, lo malo es que si no pones aire acondicionado, la muerte es mortal. Muerte mortal. O sea, el, el sudor es. Infumable. Ya te debe quedar poco para recibir el mail de Steam. Sí, lo miro todos los días, de hecho. Lo miro todos los días, de hecho, el, el correo. Y se descansa mucho peor. Es que en invierno se descansa muy bien, tío. Se descansa muy bien. Bueno, genios, cuidado con esto. A ver qué opináis. Dice China amplía las restricciones contra los videojuegos y pone límites a los streamers. Pero vamos a desgranar la noticia. Os he puesto aquí, bueno, el, el titular y, y la primera. La, la primera parte es de 3D Juegos, nuestros amigos de 3D Juegos, y en la derecha tenemos información, que esta creo que la había sacado de Bloomberg, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión, y os lo resumo muy rápido, es que después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, los menores de 16 años no pueden ver streams. Los menores de 18 no pueden mandar donaciones a streamers. Que esto quería comentar personalmente, que aunque sea de rebote y de manera indirecta, porque poner limitaciones me parece, en fin, bueno. Pero me parece bien que un chaval que todavía no es ni mayor de edad, que no le, que no le mande donaciones a nadie. Un chaval con 16 años lo que tiene que hacer es dedicarse a lo importante en la vida y dejarse de historias. Para mí, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que ahora claro, hay restricciones que son lamentables. También hay restricciones de horario de juego. Hay una ley, tío. Estaba puesta por aquí también, ¿no? Sí, bueno, hay una serie de juegos en, en el penúltimo párrafo. Que pone back in January, ¿vale? Se banearon 60 juegos de ser retransmitidos en directo. Entre los cuales está, por ejemplo, GTA V, de Witcher 3, etcétera Y luego, en el último párrafo, dice, dice, tal y como están ahora mismo las cosas, dice, los niños en el país solo pueden jugar a videojuegos tres horas a la semana. Tres horas a la semana. Una hora el viernes, una hora el sábado y una hora el domingo. Genios. Con tres horas a la semana, no tenemos, vamos, no tenemos para nada. Entonces yo quería plantear una pregunta aquí al chat. Claro, entiendo que de niños habéis viciado como cabrones. O sea, de niños aquí, lo podéis decir abiertamente, habéis viciado increíble, ¿no? Yo me, yo me acuerdo cuando era pequeño, tío. En plan... Cuando yo era pequeño, por cierto, que es que claro, yo soy aquí seguramente... Habrá mucha gente en el chat que es hasta más mayor que yo, ¿no? Pero también hay gente que es más jovencita. Cuando yo era pequeño, no es como ahora que en el. Dice por ahí MHG. He leído un comentario de MHG así de. Porque ahora mismo están pasando muy rápido los mensajes en el chat. Dice MHG. Adiós, Food Champions. Tú imagínate, tío. En una hora al día. Solo viernes, sábado y domingo. Adiós, Food Champions. Dicen por ahí. Bueno. Cuando yo era pequeño en el colegio. Eh, no es como ahora que el horario es intensivo. Yo iba al colegio por la mañana y por la tarde. Por la tarde iba de 3 a 5. Me parece que era de 9 a 1. Ya no sé si era de 9 a 1 o de 9 a 12. No me acuerdo muy bien. Yo sé, yo sé que por la tarde era de 3 a 5. O sea, todas las tardes de 3 a 5 al colegio. ¿eh? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando terminabas el cole, el, el viernes, a las 5 de la tarde era espectacular. Porque. Y eso, tío, es que son cosas de estas. Al final, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad, genios? ¿La felicidad qué es? ¿Tener mucha pasta? ¿La felicidad es triscar muchísimo? ¿Estar boxeando a diario? ¿Ser un picaflor? ¿Qué es la felicidad? ¿Ser Elon Musk? ¿Qué es happiness? ¿No? La yo creo que la felicidad. Mi reflexión es. La sensación de confort, para mí, ¿eh? La sensación de confort que te dan ciertas cosas en la vida. Para mí, ¿eh? Y ese confort, a mí, por ejemplo, me lo dan muchas cosas, ¿eh? O sea, me lo dan muchísimas cosas. Pero relativo al tema este que estamos comentando, a mí me da confort, por ejemplo, acordarme de esos tiempos, que lo relaciono mucho, por ejemplo, con los juegos, con las meriendas y tal, y que a día de hoy lo puedas seguir haciendo. Eso a mí me da confort. Ese concepto de merendar un bocata de mortadela, un sándwich de nocilla, un batidito de plátano, ¿eh? y estar jugando mientras, y saber que eso lo vas a poder seguir haciendo, posiblemente durante casi toda tu vida, o esperemos tener la suerte de poder hacerlo, ¿no? Eso a mí me produce confort. Entonces, cuando hablo de esto que estoy comentando, de lo de salir el cole el viernes a las 5 de la tarde, entonces llegar a casa, un bocata, ver Goku, ¿eh? ver los dibujos de Dragon Ball, ¿eh? que eran, empezaban más o menos a esa hora, creo que empezaban a las 6 menos 10, me puedo equivocar, pero creo que era a las 6 menos 10. Te daba tiempo a merendar perfectamente y todo el tema. Y lo que iba a decir, que cuando terminabas la merendola y de ver la tele era viciar todo el fin de semana pero todo el fin de semana o sea era sin control de ningún tipo no tenías, es que no tenías nada que hacer bueno estamos hablando en época de, escue de escuela o sea en época de, de colegio cuando llegaba el verano vamos eso era la locura eso era la locura el verano era todas las horas de calor metido en casa con las persianas a medio bajar o sea con poquita luz viciando y luego cuando refrescaba a partir de las 7 y media 8 de la tarde hasta las 11 de la noche a jugar al fútbol en la calle esa, esa, era la, esa era la vida esa era la vida en esa época tío con 9 10 11 12 13 14 años esa era la vida de 8 a 11 de la noche jugando en la calle al fútbol y el resto de horas en tu casa jugando, pero como un auténtico cerdo. O sea, <laughs> pero sin que nadie te pidiera explicaciones de nada. Increíble completamente, tío. Es increíble, increíble. Increíble. Es increíble que hayamos vivido esas épocas, ¿eh? Es así, es así. Me pone que tercer trimestre o posterior. Mm. Entonces bueno, y, y esto es una reflexión aquí de la comunidad, porque cre creo que creo que muchos coincidiréis, aunque ya no podemos llegar a ese extremo, porque ya no podemos llegar a ese extremo, pero yo creo que intentamos aplicarlo de alguna manera. Antes me hacía una pregunta, he leído un comentario de Víctor que dice: es triste que no lo volvamos poder a poder vivir. Sí. Iba a comentar una cosa. Eh... Si os dieren a elegir entre que os toque la lotería y seáis multimillonarios para el resto de vuestra vida, con las posibilidades que eso implica. Si os dieran a elegir entre eso o seguir con vuestra vida, con vuestros trabajos, teniendo un sueldo, que vamos tirando, ¿no? Vamos tirando, vamos viviendo, tenemos para nuestras cositas siempre y tal. O sea, no tenemos problema. Y entonces, en vez de darte el premio de la lotería te diera la posibilidad de revivir de nuevo, completa tu infancia, ¿qué elegiríais? Genios. La lotería, casi todo el mundo dice la lotería, ¿eh? Sí, revivir, revivir tu infancia completamente, al 100%. La gente dice lotería para, para no trabajar, ¿no? Buah, pero es que, uff. Yo creo que eso dependerá mucho también de cómo lo haya vivido cada uno. ¿Verdad que sí? Claro, si has tenido una infancia de mierda o has tenido problemas o algo, nunca vas a querer revivirlo, ¿no? Es que es algo que, lo digo porque eso es algo que no se podría comprar con el dinero de la lotería, ¿eh? Es, dice por ahí Master Lotería para no currar y disfrutar de todo tu tiempo libre. Claro, claro, claro. Lo otro también sería tu tiempo libre. Serían 15 años de tiempo libre. Pero en este caso, reviviendo completamente. Además, reviviendo completamente los años 90. Que se vivía de puta madre en los años 90. Dice Tililis, pero ya lo has vivido. No, hombre, claro. Pero te harían un reset. O sea, lo volverías a experimentar como la primera vez. ¿Sabes lo que te digo? Dice por ahí, Pantaré, yo creo que recordar nuestra infancia y nos cambiará nuestro presente, ojo, ¿eh? La vida solucionada haciendo lo que más... No, hombre, la verdad es que pensándolo tal cual, eso de la vida resuelta estaría muy bien. Me iría a ver todos los partidos de los... En vez de ver los partidos de los Knicks desde el NBA League Pass, pues me vería todos los partidos de los Knicks en la octava avenida me alquilaría allí un estudio ¿eh? en el centro de Manhattan y cuando los Knicks se fueran de gira por el oeste que es típico que están dos semanas por ahí estaré viviendo aquí y cuando fuesen a venir los partidos en casa típica racha que te vienen 10 partidos seguidos en casa 20 días allí al cruce entre la séptima y la octava allí al campo, allí a... ¿eh? por supuesto Dice por ahí rama con un emparedado de crema de cacahuete. Sí, claro. Dice por ahí Dani Alfa, te compra los knicks directamente. Cuidado, eh. Echamos ahí ya a James Dolan de una puta vez, la verdad. Bueno, un abrazo para Rovencho, otro para Thanos y otro para Sony Web. Pero son preguntas de estas que plantean muchas sensaciones en, en, en cada uno, ¿no? Yo cuando hablamos de estos temas, a mí. Vamos, me, me salen ahí sensaciones, tío, que son. son un poco contradictorias. Porque por una parte. Te gusta mucho recordar esos años, por otra parte, siempre te queda ahí una sensación un poco rara, ¿no? Rara, digo, en el sentido de que te da lástima o te da pena o te da. Es una sensación un poco. Nostalgia. Sí, bueno, sí, sí, si lo queréis llamar así, ¿no? Nah, y lo que os comentaba, que yo creo que intentamos seguir aplicándolo de alguna manera, en la medida de lo posible, por aquí. Es así. Yo lo recuerdo con mucho cariño, dice Vincenzo Lometo. Reviviría mis recuerdos con mi padre fallecido en sus alquileres a 300 pesetas. Claro, es que ahí ya cada cual. ¿Cómo es? Némesis. Un abrazo de ¿no? Némesis. Claro, ahí ya cada uno su experiencia personal Y hay, mu hay muchas situaciones O sea, no es una pregunta tan sencilla, obviamente Dice Juan Torrecillas un abrazo para Juan Volver atrás con lo que sé hoy No cambiaría No cambiar cosas de mi vida Bueno, genios, en fin ¿Te has planteado alguna vez dejar YouTube Twitch? Seguro que lo echarías de menos. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que lo echaría de menos. Claro. Por eso no lo dejo. Ojalá podamos seguir a este nivel dentro de. Ya, ya no te digo dentro de 15 años, tal, porque eso es mucho tiempo. Pero yo que sé, dentro de 3, 4, 5 años, ojalá podamos seguir por aquí más o menos en el mismo plan. Ojalá podamos, tío. Ojalá se pueda. Ojalá nos respete el tiempo y. No sé. Y todo, ¿no? Un abrazo por ahí para Javi García. Un abrazo, Javi. Muchas gracias. ¿Eres padre? No, no soy padre, genio. ¿Dejarías Twitch YouTube si te deja la lotería? Si te toca la lotería, no. No, porque para empezar no dependo económicamente de esto. Es un, es un extra, lo he dicho muchas veces esto, es un, es un extra muy fuerte. Es un extra que a mí me ha, lo que sí me ha permitido es no tener que estar 10 horas de lunes a domingo trabajando. Eso es lo que a mí me ha permitido. Porque existe una justificación y existe. Um, un. ¿cómo decirlo? Un rendimiento que digas, vale, pues lo puedo repartir de otra manera. Lo puedo repartir de otra manera, eso está clarísimo. Pero. Pero no, si me toca la lotería, lo que pasa es que si me toca la, la lotería, pues lo haríamos de otra manera, ¿no? O sea... Claro, dice Víctor, dice, igual harías hasta más porque no tendría la necesidad de trabajar. Sí, a lo mejor lo harías hasta... Hmm. También le dedicas mucho tiempo. Sí, lo que pasa, Paquito, para, para mí, ¿eh? Para mí, para mí. Es que para mí... Mmm... Claro, esto, esto yo lo, te lo estoy diciendo a alguien que lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Y, y compaginándolo. Es que para mí esto no es un trabajo. Es que nunca me lo he tomado como un trabajo. Por, por eso cuando... Hostia, hay, hay gente que se dedica solamente a estos temas y se mete unas farmeadas de 12 horas al día, todos los días de la semana... Uff, ¿Cuándo disfrutas de las cosas que tienes? ¿Cuándo disfrutas de este mundillo de una manera más... Porque aunque yo esté aquí ahora con vosotros, o luego nos echemos una partida el jueves a cualquier cosa y el domingo a lo que a lo que surja también, pero lo tomo como un poco como en mi tiempo de relax, ¿no? Yo estoy aquí ahora, me puedo jugar con vosotros algo y es un poco como en plan relax. Lo otro ya sería como. Yo qué sé, tío. Sería un poco como tomártelo como un. como un trabajo, ¿no? O, yo qué sé, tío. No sé. Efectivamente, es como dice Bill Quake. O sea, para mí esto, y es la realidad, es así, es un hobby remunerado. 100%. 100%. Esa es la definición. Es, es un hobby remunerado. Es un hobby que te permite tener flexibilidad a todos los niveles, que está de puta madre, pero no tienes la presión encima de decir, es mi trabajo, me tengo que levantar a tal hora y tal cual para hacer esto y hacer lo otro. No. 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 Pero bueno, cada persona es de una manera, cada cual se lo toma. Cada cual tiene derecho a tomárselo. Coño, cada cual tiene derecho a rayarse lo que quiera con sus cosas. Eso va. Yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno, es simplemente eso. <coughs> dice por ahí. A ver, es que hay aquí varias cositas. Si te toca la lotería, me dice Pilder. ¿Te harías el full set de alguna consola? Yo creo que no, tío. Pero lo, eso también es una pregunta que hemos comentado en varias ocasiones. Si, si, si el factor económico no lo tuvieras en cuenta, es que igualmente yo intentaría rascar juegos en una buena oportunidad. No llegaría, yo le diría, ¿cuánto está Panzer Dragon Saga? ¿900? Me lo traigo. No, no lo haría. Estaría ahí escarbando, escarbando para pillarlo a lo mejor algún día más barato. O sea, a partir de cierto precio ni siquiera me interesaría. Es que no, no sé. Yo eso, eso no lo veo tanto... Claro, claro. Y, y, y aparte, por supuesto, seguir investigando qué te apetece en este momento, qué te apetece tal cual. Pero eso de ir a por un full set y ya tenerlo todo de golpe, no sé, eso no, no va tanto conmigo, ¿eh? Pero bueno, full set canicas del mundo. Hombre, lo que sí me montaría sería un castillo. Haría un castillo y en cada habitación del castillo una sala temática. Y, y cada habitación del castillo equipada con un PC para poder streamear desde cualquiera de las salas del castillo. Eso sí lo haría. Eso sí lo haría. Entonces tendríamos la habitación de las canicas, la habitación de Nintendo, la habitación de Sega, la habitación de. Eh, Neo Geo, la habitación de los arcades, la habitación de los Pinballs. Claro. Nos invitas al castillo. Haríamos un, haríamos un tour presencial por el castillo. Sortearíamos en directo Tours por el castillo. En vez de sortear juegos, claves de juego, sortearíamos Tours por el castillo. <laughs> claro, por supuesto. En fin directos con público, como dice Alberto o sonaríamos sea, directos con público, tendríamos ahí montado en un estudio una, unas sillas, nada, una, una edición limitada, 10 sillas, por ejemplo, y sortearíamos todos los meses hacer un directo con público detrás Como los programas estos de televisión de bajo presupuesto, claro, rollo sitcom, claro que están allí ¿eh? aplaudiendo el público, que hay 10 personas aplaudiendo, pues haríamos eso, ¿no? Público, como en el chiringuito, como dice Víctor. Claro que en el chiringuito hay 10 personas de público, ¿no? <laughs> y unas canastas, sí, unas canastas. En el patio unas canastas de baloncesto, sí, 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 sí. Pues yo invertiría en eso la pasta. Si yo algún día en, en tema de streams y tal, si, si yo manejase... si en vez de 500 suscriptores tuviésemos 20.000 o 30.000, que hay, hay gente que maneja esas cifras, ¿eh? Yo con esa pasta construiría el castillo. Fichamos a Daimiel. Yo ficharía bastante gente, ¿eh? Yo ficharía. Hay, hay varios que ficharía, ¿eh? Ficharía. Hay, hay varias personas que tengo pensado que ficharía sin ninguna duda. El castillo de los thrillers. Sí, sí. Así que bueno, pues nada, familia, oye. Nos vamos a despedir, ¿vale? Nos vamos a despedir, que ya estamos en las 9 y 20. Ficha al guaje, ficha iniesta. Ojo, eh. A lo cuidado. Top 10 fichajes. Ojo, eh. Dice por ahí Engineer: dice, la gracia de todo esto es. Uf, se cuelan aquí los mensajes. Es eh, conseguir los títulos poco a poco, obtener eh, el logro, ¿no? De tener el hop. Claro, totalmente. Sobre todo también porque es que si no es que no te da tiempo a comértelo nunca. Es, es un poco ir poco a poco avanzando, ¿no? ¿A quién ficharías? Hombre, no sé si desvelar los fichajes. Es que entonces. Pero vamos, uno desde luego sería Pedro Martínez de la Rosa. Habéis dicho Daimiel, pero Pedro Martínez de la Rosa. se lo quitaría a Dazón. O sea, los grandes premios que comentamos aquí los fines de semana, yo me traería a Pedro Martínez de la Rosa a comentarlos conmigo, por supuesto. Los comentaríamos aquí con, con Pedro, eh. Sin ninguna duda. Así que nada, hay que. Mira, mira, esa, esa es la, la reflexión de, de Johnny. Dice, es disfrutar más del camino que de la meta. Efectivamente. Muy bien, Johnny. Eso es. Trae a Sasha Gray. Pues bueno, genio, pero estáis subiendo ya el listo mucho, ¿eh? Tomás Roncero. <laughs> Mía Califa, no, genios. Venga, hay que comportarse. Que veo y empiezo a ver ya en el chat un poco de desvarío. Iba hizo una promo de Gran Turismo 7 con Carreares y De La Rosa comentando. No, no, pero. Pero todos los fines de semana, no, no un día solo. Antes que Cucorea, sí. Sí, yo con Pedro Martínez de la Rosa, mucho mejor. Bueno, familia, Hermión dicen por ahí. Lo iba a decir. Iba a comentar algo por el estilo. Iba a comentar algo. Tú imagínate, claro, el chat. Bueno, el chat se hunde ese día. Familia, pues nada, nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos hecho un repasito, como siempre. Y. Nada, nos vemos aquí el jueves con más material ahora dentro de un ratillo nada dentro de unos minutitos os publico un vídeo vale una cosita ahí que, que yo creo que va a estar divertida vale cuidados mucho espero que estéis bien que vaya bien la semana y espero el próximo jueves tener noticias de las Steam Deck, si no pues ahí seguiremos abrazo final para Docos Sensei, muchas gracias otro para Anthonimus y otro para Dodi Dani vale un abrazo para los tres Muchísimas gracias y nos vemos aquí el jueves con mucha más trilería, ¿vale? Pásale un abrazo, cuidaos. Hasta luego. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Pero claro, realmente eh, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame. A mí lo único que se me ha ocurrido es... Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es eh, eh, de, um, animar la inversión. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. Si usted no cumple le pondrán bombas.